Antes de empezar con el resumen, quiero que me comentes cuál es tu calificación más baja en la escuela y por ende, cuál es la materia que menos te gusta. Comenta que lo estaré leyendo y no olvides dejar tu like y suscríbete activando la campanita, brother. Así que sin más, ponte cómodo y acompáñame a ver este resumen, guapo. ¡Claro que sí! Y seguimos con las series, donde en la escena inicial un grupo de estudiantes de secundaria corren por un callejón vacío. Extrañamente, dos adultos los siguen de cerca, pero los pierden de vista en el metro, viendo que se esconden detrás de una pared solos y asustados, pasando a algún lugar de Australia donde se encuentran seis personas llamadas la familia Sharma. Presentándonos a los gemelos Sharma, Drew y Cal, son idénticos, pero sus personalidades son completamente diferentes. La familia está ocupada preparándose para la celebración de Diwali, y su abuelita les da de desayunar antes de asignarle tareas individuales para hacer al final de día. Se nos cuenta que recientemente Drew pirateó la base de datos de la escuela para ver los resultados antes. Esto lo metió en muchos problemas, pero sus padres le permitieron usar la computadora después de la restricción de una semana. Al siguiente día, vemos que van a la escuela y se encuentran con una amiga en común, Chloe, para luego ir a una revisión dental obligatoria asignada por el programa GCI. Pero tan pronto como llegan ahí, un compañero de clase sale corriendo llamado Tim, diciendo que sus padres no aprueban el chequeo. Al ver esto, Drew teme la idea de los chequeos dentales también y le pide a Carl que tome su lugar. Al ser gemelos y solamente cambiar de lente, los médicos no sospechan de él y le realizan el mismo procedimiento dos veces. Sorprendido todos con una prueba que también es establecida por el programa GCI. Justo la representante del programa, llamada la maestra Biggs, se encargará de la supervisión de la prueba. Sin embargo, algunos minutos después de la prueba, los estudiantes se congelan de la nada, y Drew es el único normal en la clase quien se encuentra muy confundido. La maestra Big recopila los datos de los alumnos, sin que se dé cuenta que Drew se sigue moviendo, y luego de algunos minutos vuelven a su estado normal y continúa la prueba como si nada. Al salir de clases, Drew le pregunta a Carl por qué se congeló, pero Carl no sabe de lo que está hablando. Y a partir de ese día, suceden una serie de incidentes muy extraños, como que Carl anda en bicicleta muy rápido sin darse cuenta, y también rompe un vaso con sus propias manos. Drew intenta decirle que algo anda mal, pero Carl simplemente dice que es muy dramático. Un día están los hermanos comprando, pero de pronto llega Tim, que corre hacia ellos. Asustado, les dice que no confíen en nadie y que tengan cuidado antes de huir. Los gemelos notan que una camioneta negra sigue a Tim y deciden seguirlos a ambos. Sin embargo, no pueden seguir el ritmo y eventualmente los pierden. Pero esa noche se vuelve más extraño, ya que Drew contacta a sus padres, que están igual de preocupados. Pero de repente, un grupo de hombres aparece por su espalda y se lleva a sus padres, terminando la llamada. Los hermanos piensan que hay que llamar a la policía, pero recuerdan que Tim les dijo que no confiaran en nadie. Luego vemos a los estudiantes que vimos al inicio de la serie, pues los agentes están buscando con las cámaras que vigilan a todos los chicos en la ciudad. Al día siguiente en la escuela les hacen otra prueba, pero es física. Y para su sorpresa, todos los estudiantes muestran habilidades atléticas excepcionales, que son demasiado avanzadas para su edad. Todos, excepto Drew, que lucha por mantenerse al día con sus compañeros de clase. La maestra Big se da cuenta de esto, por lo que lo llama para ir a la enfermería y hacer una prueba. Al escuchar esto, cambia inmediatamente con Carl y lo hace ir con el maestro. Y al llegar ahí, echa un vistazo a sus encías con la excusa de revisar la garganta. Y en ese momento, Carl se da cuenta que durante el chequeo dental, les implantaron algún tipo de dispositivo que está causando en él y en los demás que actúen de manera extraña. Y como Drew se saltó la prueba, se mantuvo normal. Por lo que esa misma tarde, los hermanos usan en secreto la computadora de su maestro y encuentran una base de datos llena de registro de los estudiantes. En ella encuentran que Tim está etiquetado como el que no figura en la lista porque nunca pasó el proceso. En otro lugar, el grupo que huye encuentran un walkie-talkie en el contenedor de basura, y como están vigilados por su teléfono, deciden usar el dispositivo, por lo que al mismo tiempo los hermanos en casa también se comunican con radios. De igual manera, en casa comienzan a investigar el programa y descubren que es una organización llamada Infinity Group que está detrás de toda la idea. Y uno de los hermanos, al salir para verificar la distancia del radio, mira un vehículo enfrente de la casa de Tim. Drew le avisa lo que estaba viendo, pero de repente entra una frecuencia del otro grupo y escuchan sus voces. Al escuchar esto, intenta comunicarse con ellos y ganarse su confianza, diciéndoles que cómo se enteraron del programa. Rose, la líder del otro grupo, los llama para reunirse al día siguiente en una colina, pero también saben perfectamente que no durará mucho tiempo viviendo en esas condiciones, por lo que necesitan ayuda externa. Del otro lado, los gemelos van a la escuela normal, llamándolos a jugar Cavadi, sin embargo se colocan en dos equipos diferentes. Pero debido a que Carl tiene dos dispositivos, tiene una fuerza superior a sus demás compañeros, por lo que durante el partido lucha fácilmente contra el otro equipo. Sin embargo, esto hace que los agentes sospechen de él. Drew se da cuenta de esto, por lo que va y le dice
dice que tiene que perder la siguiente ronda, o de lo contrario comenzarán a sospechar más. Él acepta regañadientes y en la siguiente prueba pierde, pero esto hace que se enfurezca porque por primera vez había ganado algo. Pero lo que no sabía es que una chica llamada Regan lo estaba grabando mientras pateaba un contenedor de basura, por lo que al ver esto decide mostrárselo a la maestra Biggs más tarde. Al terminar la escuela tienen que ir a encontrarse con Rose y sus amigos, sin embargo al llegar a la ubicación no encuentran absolutamente a nadie. Pero de repente alguien les pone una bolsa en su cabeza en un intento de llevárselos, pero por la fuerza de Carl se liberan fácilmente, y al quitarse las bolsas descubren que son Rose y sus amigos, pues querían asegurarse de que no pertenecieran al grupo rival. Pero esto sale mal, ya que en la lucha el amigo de Rose llamado Jacob resulta herido, por lo que toma la decisión de que Carl y él se queden ahí mientras que el otro grupo vaya directamente a su escondite para asegurarse de que ambos no estén mintiendo. Y una vez que llegan ahí, Drew les cuenta todo, y el grupo revela que tampoco obtuvieron los implantes dentales por algún problema, y esta es la razón por la cual no son incluidos en la lista, pero están en la lista negra de los agentes. No saben exactamente cuál es el motivo del programa, pero algunos aseguran que algunas personas poderosas están tratando de controlar a los jóvenes. Drew al escuchar esto les cuenta sobre Tim y sus padres. Drew siente la preocupación de ellos y les asegura que sus padres se encuentran bien, aunque en realidad él mismo no está seguro. Al día siguiente en clase, la mascota de la maestra, Regan, se convierte en monitora y tiene la tarea de informar a los agentes cualquier actividad sospechosa que encuentren los alumnos. Y por la tarde le muestra el video donde Carl pateaba el contenedor de basura. Sin embargo, en lugar de estar enojada, la señorita Biggs está muy feliz por la fuerza que ha ganado. Pero esa misma tarde los estudiantes deben tomar otra prueba física, pero con la diferencia de que esta vez son controlados con los implantes dentales, para luego la señorita Biggs hacerlos caminar y girar de cierta manera para comprobar la coordinación. Drew sigue a los demás y logra ocultar el hecho de que no está siendo controlado. Y como la anterior vez, de repente todo vuelve a la normalidad y los que estaban siendo controlados no recuerdan nada. Y rápidamente van al escondite para mirar que la herida de Jacob ha empeorado. Para ayudarlo, Drew y Carl van a la clínica de su tía Maya, pero ella rápidamente nota el comportamiento extraño que tienen ellos, y cuando ella se da cuenta no tienen más remedio más que pedirle ayuda. Y luego los tres van directamente al escondite, pero en medio del camino son atacados por Rose y los demás, ya que piensan que los gemelos los han traicionado, pero los chicos les explican rápidamente la situación. Sin embargo, al regresar a casa están preocupados por su tía porque piensan que su vida está en riesgo. Sin embargo, para su sorpresa la notan hablando con el grupo de agentes de Infinity Grove y luego suben a un auto. ¿Qué? Rápidamente sospechan que ella es uno de ellos, pero están seguros de que no pondrá en riesgo la vida de sus sobrinos. Pero en la siguiente escena vemos que algunos hombres entran al escondite en el que se encontraba Rose y el grupo de los que escapaban, pero al escuchar esto empacan sus cosas y salen corriendo antes de ser atrapados. En casa, Drew trata de comunicarse con ellos pero no responden, por lo que sin opción tiene que ir al escondite a ver si se encuentran bien. Por alguna razón, Carl va a la escuela como siempre, así que Drew tiene que entrar en secreto al escondite, sin embargo no ve al grupo por ninguna parte. Luego, algunos trabajadores de la construcción lo ven y lo ahuyentan, y Drew supone que el grupo probablemente esté a salvo y tuvo que esconderse debido a los trabajadores. En la escuela, tres agentes de Infinity Group permanecen en el aula durante la conferencia, pero justo algo más extraño sucede cuando ven a Tim regresar a la escuela como si nada hubiera pasado. Así que más tarde los chicos intentan hablar con él durante el recreo, pero él descarta la conversación rápidamente. Pero durante el entrenamiento, el profesor le dice a Carl que llama a Tim. Sin embargo, al llegar con Tim parece no saber nada sobre la práctica, y antes de que pueda preguntar algo más, un agente lo llama desde el interior de la casa. Luego se acerca a la ventana y comienza a escanear a Carl, y le pregunta dónde está su hermano, por lo que al llegar a casa, Carl le comienza a contar todo lo que pasó a Drew, y luego de eso vuelven al escondite para comprobar si Rose y el grupo han regresado, y afortunadamente encuentran al grupo afuera, contándoles que se escondieron en una habitación oculta dentro del sistema de alcantarillado, pero notaron algo extraño ya que al parecer alguien la había usado en el pasado. No es el ambiente de vida ideal, pero es mejor que en el que estaban. Un tiempo después, los gemelos regresan a casa, pero de repente Carl se detiene y sus ojos brillan de color azul. Está claro que está siendo controlado, pero Drew no se da cuenta. Al regresar a casa se encuentran con su familia y Maya también está allí porque está preocupada por los niños. Y también revela a todos que ella ha sido contratado por Infinity Group como oficial médico, dejando impactados a ambos gemelos sin saber qué hacer. Espero te haya gustado muchísimo el resumen y solamente es el comienzo de la serie, la verdad es muy buena y te la recomiendo. Antes de irme, quiero saludar a todos los nuevos miembros del canal, muchísimas gracias. Nos vemos. Bye.